Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de abril. Hay un montón de libros. Voy a empezar con los libros en digital, que los tengo aquí apuntados. Os iré poniendo la portada por aquí o por aquí. Tenemos por una parte Manual de un homicidio de Gonzalo J.N. Díaz, que me tocó en el sorteo de una lectura conjunta, que leímos El buen dictador y bueno, a ver qué tal está el libro. También tenemos El secreto de Creta de José Vicente, que es una lectura conjunta que vamos a hacer, que también tiene muy buena pinta y además se va a hacer un sorteo. Y tenemos también El legado de los Coen de Gemma Marín. Os dejaré también por aquí la portada, que es otra lectura conjunta que también vamos a hacer y me ha encantado. Y bueno, por aquí veis pasar, como siempre, tiene que salir mi gato en los vídeos. Y bueno, vamos a ir con los libros en físico. Tenemos Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle en esta edición de tapa blanda. Que esta es la portada, el lomo y la contraportada. Es de una lectura conjunta que estamos haciendo de un grupo de WhatsApp que vamos a leer todas las los libros, todas las historias publicadas de Sherlock Holmes. Y hemos leído, leemos en este mes de abril este. También el tomo número, a ver si lo coloco bien, tomo número 5 y número 6 de Relatos Terroríficos de Junji Ito con estas portadas, me están encantando. También El peligro de la historia única de Chimamanda Ngozi Adichie, no sé si pronuncia así, perdón por mi pronunciación. Es un libro pequeñito con solapa, es así por delante, por detrás. También está leído. Tenemos también El futuro es femenino de Sara Cano, tapa dura, que también está leído, me ha encantado. Que es así la portada y la contraportada. También tenemos, que esto fue un regalo, El secreto de Marlowe Vaughan de Sergio G. Sánchez, que esta es la portada, el lomo, la contraportada, que es de Editorial Alfaguara, que además tiene solapas. Los dos casos, y hay película, no he visto la película y me acabo de fijar que hay, ¿cómo se dice?, ilustraciones a lo largo del libro, encantada. También de regalo me llegó el primer libro de los Reyes Malditos, El Rey de Hierro, de Maurice Druon, que es de Editorial B de Bolsillo, que tiene muy buena pinta. También me llegó de Editorial Anticipada, si no lo sabéis, a mí me encanta Obama en su época. Y pedí este libro que es La audacia de la esperanza de Barack Obama, que es de Editorial de Bolsillo. Y bueno, en edición anticipada te los dan gratis, pero a cambio tienes que hacer una reseña, así que caerá en breve, si no cae este mes. Perdón. También me pedí el tercero de Vampire Kisses, que es Vampire Bill de Lena Schreiber, que es de Editorial Nabla Ediciones, solo tiene publicado hasta el tercero en español. Aquí está la autora. También tengo de Manuel Loureiro 20, que le tenía muchas ganas. Es así de tapa blanda, es de Editorial Planeta con contraportadas, que es así por delante, el lomo y la contraportada. Y es un libro que también estoy deseando leer. Bueno, otro libro, que este, sabéis que soy muy fan de La Bella y la Bestia. De hecho, a ver cómo os lo enseño. Como veis aquí, tengo varias cosas de La Bella y la Bestia. En estas dos, es que no sé, como va al revés, no sé muy bien para dónde moverme. Para aquí. Las dos estanterías son enteras de La Bella y la Bestia. Pues me llegó La Bella y la Bestia, un giro inesperado de Liz Braswell. Creo que hay más de giros inesperados de historias de Disney. Que dice, ¿y si la madre de Bella hubiera hechizado a la bestia? La verdad es que le tengo muchas ganas. También para una lectura conjunta, El túnel de las almas perdidas de Mara Urnova, que dice una historia donde la memoria, el espacio y el tiempo van cogidos de la mano. Tiene muy buena pinta también y a ver qué tal. Y bueno, estoy en un grupo de lectura de Sherlock Holmes que hemos empezado este mes de abril, que hemos empezado con, no me acuerdo, algo de En Escarlata, Estudio en Escarlata de Sherlock Holmes. Y bueno, vamos a seguir con varios relatos
y los siguientes están en las memorias de Sherlock Holmes de Alianza Editorial. Bueno, ya sabes que son de Arthur Conan Doyle. Y bueno, aquí vienen pues varias historias de Sherlock Holmes. A ver, no sé si las tengo escritas, sí. Ahí las podéis ver. Y bueno, pues para el mes que viene, para mayo. Y bueno, en mayo acabamos, por decir así, con los 7 libros principales de la saga de Harry Potter, aunque luego seguiremos leyendo alguno más. Y bueno, pues me adquirí el 7º, que es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, de J.K. Rowling, editorial Salamandra en tapa blanda. Esta es la portada, el lomo, la contraportada. Y bueno, tengo ya muchas ganas de leerlo, a ver cómo acaba la historia, entre comillas. También he recibido en una cajita literaria Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, de J.K. Rowling, que es de Paul Newt Scamander. Y bueno, es el libro de estos, de Harry Potter. Bueno, otro libro que recibí este mes fue, o que conseguí este mes, fue Apocalipsis, Stephen King. Estoy intentando leer un libro por mes de él para ver si un año de estos me pongo al día, y fue este libro. Es bastante tocho, creo que llega, anda cerca de las 1600 páginas, 1585, intentaré leerlo en el mes de mayo. También conseguí El Diablo en Florencia, de Óscar Soto Colás. Esta es editorial Círculo de Lectores, en tapa dura con sobrecubierta. Además me encanta porque tiene como un mapa por dentro de la Florencia del siglo XVI y está muy bien. Y seguiré aquí el mapa. Luego también tenemos la tercera parte de Versos, Canciones y Trocitos de Carne, Consumatum Est, que es de César Pérez Gellida, también de Círculo de Lectores, en tapa dura, con sobrecubierta, que este tiene, a ver si os lo sé decir, 679 páginas. Me he conseguido el tomo número 7 y el 8 de Relatos Terroríficos de Junji Ito. Creo que tienen 4 relatos, no, pensaba que 4 relatos cada uno. El 8 tiene 3 relatos y el 7 tiene 5, compensan un poco, hacer una media de 4. Y bueno, por último, un regalo del Día del Libro, que era un libro, valga la redundancia, que le tenía bastantes ganas, que era Escape, las 7 pociones, de Andrea Izquierdo. Me encantan los escape room. Y cuando vi que también además está basado en Harry Potter, pues dije que lo quería y me lo regalaron. Y bueno, hasta aquí el book haul del mes de abril. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.